Así debe de ser. ¡Siento carpetas! ¿Quién toca? Déjame a mí. ¿Va a abrir? ¿Quién va? ¿Johnny? Déjame a mí. ¡Vas tú! Oye, ¡belleza latina 2015! ¡Qué felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué bella! ¿Cómo te sientes? ¡Se ves divina! Imagíname, imagínate, yo creo que tú me entiendes perfectamente. Yo estoy emocionada, en shock. Dios Oye, mío. Esa lección tuya de verdad contagió a todo el mundo. Lo primero que hiciste fue agradecer a Dios. Definitivamente. ¿Sí se escuchó? Sí, claro. Oh my God, yo en todo el momento, mientras pensaban y Javier hablaba, yo solamente le daba gracias a Dios y le decía, Dios mío, tú me llevaste hasta aquí, no importa que yo sea primera finalista, me siento feliz, que sea tu voluntad. Y eso era lo que yo estaba ahí mientras ellos... ¿Es verdad? No. Es que tiene la misma reacción ahora que tenías ayer. Yo creo que, como dice, no te ha caído el 20. Llevas 4 horas con la misma reacción. Te lo juro. Así como. ¿Y dormiste o no dormiste? No dormí. Agarrando la corona y que no me van a quitar. Pero mira qué bien luce. Yo la ponía frente y yo miraba, pero ¿y esto? Pero mira, hablando con las tres finalistas, que es interesante porque en una competencia tú ganaste, las demás no sienten que perdieron. Exacto. Y sobre todo por cómo tú las hiciste sentir a ellas. La humildad, ¿tú crees que es tu clave de éxito, como decía Alejandro? Pues yo pienso que sí, o sea, no me gusta mucho como hablar de mí misma, me siento rara, pero yo pienso que sí, las chicas y yo nos llevábamos muy bien desde el principio. Yo de igual manera me hubiera sentido feliz de que cualquiera de ellas se quedara con la corona, porque todas eran dignas representantes. Uh-huh. Y la verdad que un cariño y una amistad que yo sé que te va a seguir. Te mantuviste siempre tiempo al margen de los problemas, sí, de la controversia, sí. Y eso también te ayuda mucho. Mira, precisamente en Nueva York está nuestra querida Carlita, con toda tu gente dominicana. Explotaron. Quieren saludarte, felicitarte. Carlita, ¿cómo está Nueva York aquí con Francis? ¡Oigan! ¡Acá estamos, muchachos! Nueva York, calibratado contigo, Francisca. Eres su reina. Mira nada más cuánta gente en mi corazón. Obviamente, todos ellos están felices porque, como bien decías, tu humildad, tu sencillez, grande, mi reina, lo deseamos todos. Gracias, tan bello. Muñeca, mira, mira quién está aquí, tu cuñada, tus amigas. Tienes que esperar 9 años, República Dominicana, para ganar esta corona. Y tú decías anoche que lo primero que ibas a hacer era llamar a tu mamá. ¿Hablaste con tu mamá? ¿Qué le dijiste? No hablé con ella porque ella estaba en una caravana que hicieron en Asua, grandísima. ¿En una caravana? En una caravana, te lo juro, una caravana. Yo cuando llamo y hablo con ella esta mañana, que al fin la contacto, está ella, ¡aló! Imagínate todos los gritos que pegó. Yo, mami, ¿qué pasó? No, mira, que te hacía muy grande. Oye, ¿y Mela qué te dijo? ¿Ya te felicitó? Mela está enojada. ¿Por qué? Porque ella dice que esa corona es de ella. ¿Qué hago yo con esta corona en la cabeza? Oye, y hablando, yo también, si fuera Mela, estaría... ¿Qué corona? No, está hermosa. Está bellísima, me encanta. Estrenando corona porque ahora George Withers es el diseñador de la corona. Oh, increíble. My God.